Una de las muchas expresiones de la pobreza en el Perú es la carencia de acceso a la energía para cocinar los alimentos e iluminar la vivienda. Esta situación conlleva a la población pobre a estar expuesta diariamente a humos contaminantes, producto de la quema ineficiente de leño o bosta utilizados en sus fogones tradicionales. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, a través de Foncodes, ha instalado cocinas mejoradas a leña en las viviendas de las familias usuarias del proyecto Hakuwiñay Noa Hayatay, en comunidades rurales de la Sierra y Selva, como una forma de contribuir a mejorar la salud de las familias y contribuyen a mitigar el cambio climático. Para cumplir esta loable labor, Foncodes articula esfuerzos interinstitucionales, como esta experiencia desarrollada en el Cusco, donde el proyecto Hakuwiñay, vocablo quechua que significa vamos a crecer, instala cocinas mejoradas modelo Heifer, diseño que se ajusta a la realidad de las familias del campo que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. Este modelo de cocina mejorada a leña, certificada por Sencico, como se hizo también con las cocinas modelos Alto Andino y Valle Interandino, validadas en el año 2016, es el resultado de los esfuerzos de los técnicos y profesionales de Foncodes, que vienen innovando constantemente las tecnologías productivas de Hakuwiñay en el marco de los procesos de mejora continua del proyecto, y constituye una evidencia más del trabajo articulado con la cooperación internacional y organismos de desarrollo no gubernamentales. Y esta para que vaya al grifo de gente a hacerlo regular. En ese entonces nosotros estábamos ejecutando el proyecto de Corca, es del portafolio 2015. La institución Heifer era una ONG que también estaba trabajando en Corca. Hicimos, si se puede decir, un convenio para poder unir esfuerzos para poder certificar esta cocina. Entonces hemos apoyado técnicamente nosotros para la certificación de esta cocina. Y el año pasado, en el mes de noviembre exactamente, nos dieron esta ONG la autorización para el uso de esta cocina, ¿no? De uso masivo, que se haga en toda la región, pero sí ellos recomendaban que nosotros debíamos dar, digamos, un reporte de cómo es la funcionalidad de esta cocina. Bueno, el día de hoy hemos podido ver, apreciar todo el proceso constructivo de la cocina mejorada que vamos a implementar en este núcleo ejecutor, que es el modelo Heifer, modelo Heifer Perú. Esta cocina, bueno, se puede dividir en tres etapas. La primera, que sería la plataforma, la base de construcción de la cocina, donde se instala toda la estructura. La segunda etapa, donde vienen las estructuras adicionales de la cocina, que son el espacio para la ventilación, el espacio para el cenicero y el espacio para la limpieza del hollín en la chimenea. Y bueno, ahí también adicionalmente viene la cámara para colocar el material refractario para el calor, para mantener el calor para el horno.
Y la tercera etapa vendría a ser la construcción de la cámara de combustión en sí, donde ya se, hace el colocado de la leña, la combustión de la leña y el colocado del horno, donde se hace la cocción de los alimentos en el horno. Adicionalmente, el sistema de calefacción para el agua caliente, para la distribución de agua caliente. Sobre esto viene la plancha que tiene las tres hornillas y adicionalmente un espacio tipo parrillero para la cocción de algunas carnes o algunas cosas directas. La salida de la chimenea y bueno, ahí concluye básicamente el sistema de la cocina. Comentarle cuáles son los beneficios de esta cocina. Esta cocina con la misma combustión tiene tres hornillas, al mismo tiempo pueden preparar los alimentos, adicionalmente tiene una parrilla, pero al mismo tiempo con esa misma combustión nosotros estamos aprovechando un adicional de un horno, que bueno, aquí en la zona de Cusco al menos gran parte de nuestra población pues se dedican a la producción de cuyes. Al mismo tiempo ya se está coccionando el cuy, asimismo también no solo el cuy, sino es una diversidad de alimentos, ¿no? Y otro de los beneficios de esta cocina adicional es que al mismo tiempo de la combustión tiene un sistema de agua caliente, ¿no? Con cañerías nosotros instalamos para que se pueda aprovechar para utilizarlo, por ejemplo, para lavar los servicios en temporadas de friaje. Entonces, imagínense, en temporada de las heladas es terrible, ¿no? Tanto la familia, los hijos, pues lo utilicen, ¿no?, este agua caliente o sea bien aprovechado para poderse bañar, ¿no? Imagínense, bañarse a 4.000 metros sobre la altura del mar, pues es un beneficio, pues, ¿no?, muy, muy bueno, que sí se podría decir, ¿no? Por ello, el componente de vivienda saludable del proyecto Haku Wiña y Noa Hayatai, que contempla la instalación de cocinas mejoradas, es decisivo para lograr los objetivos propuestos por este proyecto productivo de Foncodes. Esto conlleva a seguir trabajando de la mano con las comunidades rurales para que todas las familias vivan sanas y seguras, reduciendo los males respiratorios y oculares, menor riesgo de sufrir quemaduras y evitando la contaminación al interior de la vivienda con humo tóxico y hollín. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero.